La delegació del Govern a Balears i la Policia Nacional han establert un pla per frenar els problemes amb els que l'Oficina d'Estrangeria ha patit els darrers mesos i també en previsió de la situació dels residents anglesos davant de l'imminent Brexit. La primera d'elles és l'augment de plantilla. Vamos a tener nuevas incorporaciones, partes de las cuales se van a dedicar a tramitar la documentación de británicos, puesto que tienen un periodo de tiempo acotado para regularizar su residencia. Y por otra parte, además, también estaba afectando al resto de nacionalidades porque estaban colapsando, digamos, la oficina de extranjería. Y por otra parte, vamos también a reforzar la plantilla diaria, la general, la que siempre tenemos, para minimizar la lista de espera y que haya las personas que puedan acceder a nuestra oficina para realizar sus trámites. La medida más importante y con la que esperemos que se acaben los problemas de cita previa ha sido la apertura de la plataforma Mercurio, que hasta este momento permitía solo presentar solicitudes de renovación, la apertura para solicitudes iniciales. De momento solo está abierta para presentar solicitudes de autorización de estudios y prórrogas. Progresivamente se irá abriendo para el resto de solicitudes. La otra medida también importante es, digamos, que vamos a intentar evitar el fraude limitando las citas previas a los usuarios. Es decir, vamos a tener una cita previa por usuario. De esta forma no va a haber tanto absentismo. Habíamos tenido un 25% de personas no presentadas. Eso es un número muy elevado, puesto que es una oficina en la que estaba bastante codiciada la cita previa y el no presentarse pues perjudicaba bastante al resto de usuarios.